Bueno chicos, pues os traigo aquí el Pokémon Escudo. Es el primer Pokémon que os voy a traer al canal. Y recordad que el Pokémon lo voy a estar streameando en Twitch, donde espero poder hacer intercambios o quizá algún que otro combate, ya veremos. Y donde también voy a ir pasando pues la mayor parte de la aventura. También, si miráis luego abajo en la descripción, cuando lo suba a YouTube, veréis que en la descripción del vídeo he incluido el código de amigo de Switch para que me podáis agregar. Y eso es más o menos todo. Vamos a ver qué nos espera en este Pokémon. Munchlax a veces deja su cama perdida de comida. Esto de aquí había pensado que igual era una Pokédex que podía recoger. Bueno, Pokédex no, una de esas, unos objetos de esos que parecen Pokémon. Vale. Habéis visto que no he hablado durante la presentación más que nada para no cortar el rollo. Uy, aquí tenemos un Munchlax. ¿Qué pasa, pequeño? No, creo que lo he despertado. Vale, lo dejo tranquilo. Necesito la mochila. Ah, por cierto, ¿a alguien más le ha llamado la atención el Pokémon en forma de elefante y el hecho de que no sea un profesor el que nos haya dado la explicación del inicio? Está en tu habitación, no te olvides de llevar el gorro. Ah, que está todo en la misma planta. No tenemos que bajar unas escaleras, me siento raro y todo. Has cogido la antigua bolsa de tu padre y te has puesto el gorro. Guía de aventura. Abre el menú con el botón X. ¿Eh? Desde el menú puedes guardar la partida y consultar el mapa de la región para comprobar tu ubicación y la de tu próximo destino. La guía de aventura se encuentra en el bolsillo de objetos claves de tu bolsa y puedes consultarla en cualquier momento. Jeje, aquí tenemos de forma discreta la Switch, ¿no? La consola de última generación está situada estratégicamente a un lado de la tele. Vamos a ver cómo es el menú. Oh. Vale, tenemos ya tres pociones. No hace falta sacarlas del PC. Las Pokéballs, objetos de combate, vallas, tesoros, ingredientes. Claro, los ingredientes son para hacer el curry. Recordaos que aquí podemos hacer un montón de tipos de curry. Aquí aventura y tenemos ya la caña desde el principio. Para poder pescar. Y no es la caña vieja, no, es la caña. También tenemos mil. Podemos marcar favoritos, organizar, vale. Veamos el mapa. Hombre, tenemos. Con el Rotom, ¿eh? Era el Rotom, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ah, incluso nos pone un recordatorio para la aventura. Sal fuera, que Paul te está esperando. Vale. Tenemos. ¿Y esto? Bosque Oniria. Bosque Oniria. Estamos en Pueblo Yarda. El siguiente es Pueblo Par, la ruta 2. Ah, incluso podemos ver el parte meteorológico. Esto de aquí debe ser la zona salvaje. Ah, claro, de este modo podemos ver el clima en cada zona. Y si estamos, por ejemplo, buscando un Pokémon que solo sale con la lluvia, intentar ir a las zonas de lluvia. Vale, está bien, está bien. Luego tenemos las opciones. Que esto sí que lo tengo que mirar ya. Vamos a poner que el texto sea. La media me vale. Pero lo que sí que quiero hacer es lo del guardado automático, que no me gusta nada. Por lo tanto lo voy a quitar. Animaciones de combate. Equipo caja. Iniciar los Pokémon de atrás cuando me sacas y te. Vale. Ah, vale, es decir, que si yo capturo un Pokémon, pero tengo el equipo lleno, automáticamente se mandará al PC. Bueno, esto de momento también lo voy a conservar. Luego, si acaso, ya lo miraré. Giroscopio. Ah. Guardado automático. No. Yo también os recomiendo que desactivéis el guardado automático. El motivo, si os enfrentáis a un legendario y por lo que sea, lo elimináis o no sale Shiny y estáis buscando Shiny, etcétera, ¿qué pasará? Digo, guardado manual. Ya me estoy liando. Demasiada emoción por el nuevo Pokémon.
Muy bien, veamos. ¿Algo más que decirnos? Pero qué guapo estás, hijo. Venga, no hagas esperar a Paul. Ah, y que no se os ocurra adentraros en el bosque, que os conozco. Algo me dice que en el bosque vamos a acabar sí o sí. La nevera está hasta arriba de alimentos y productos favoritos de toda la familia. Oh. ¿Y el PC? ¿No tengo PC tampoco? ¡Wow! Ah, espera, ¿y si me pongo aquí? Pensaba que igual teníamos más opciones de personalización ya del inicio. Bueno, recordaos que cuando vayamos de boutiques y todo eso, ya podremos ir realizando los cambios. Vámonos. Y esto es el armario, ¿verdad? Sí, tiene pinta. ¡Lo sabía! Oh, pues la casa es bonita. ¡Ah, y ahí tenemos los Gulu! A ver, ¿tenemos algo más por aquí? ¿No? ¿Quizá en el buzón? No, parece que no tenemos nada en el buzón. Así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano. ¡Ah! Su hermano es el que nos va a dar el Pokémon. Está intentando pasar, pero el cierre está puesto, ¿no? Habrá que abrirle la puerta. El bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligrosos. Ah, o sea que ese es el camino hacia el bosque. Es una carrera hasta mi casa. Intentaremos. Ah, el Gulu se desplaza rodando. Como mola. Oh, ahí estoy viendo los Butterfree. ¿Cómo? No me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo por ir andando por ahí. Me imagino que su casa... Vale, esos Gulus están en medio del camino. La casa tiene que ser esta. Sí, porque además estoy viendo que esto seguramente es un pequeño campo de batalla, ¿no? A ver si acierto. Sí. Pues nada, vamos a seguirlo. Efectivamente, ya no están los Gulu. Ah, ya lo estoy viendo. Ahí, que hay un montón de gente arreando, que es gerundio. Si te aventuras en la hierba alta, los Pokémon salvajes se abalanzarán sobre ti. Yo tengo a Gulu, así que puedo defenderme sin problemas. Pero tú aún no tienes ningún Pokémon, así que pasando de la hierba alta, ¿vale? Y nos ponen aquí la tentación. Es que mirad, encima hay un objeto ahí detrás de la hierba. No, no, pero venga, nos fiamos. Vamos directo a buscar al hermano. Ahí hay un Charizard, ahí estoy viendo... Sí, tiene pinta de que es aquí. ¿Cómo estamos, pueblo par? El campeón Lionel está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público. Mirad qué sonrisa se le pone por presumir, hermano.
Ahí la capa y el pelo ondeando al viento. Ante ti tienes el mayor fan de Charizard de la historia y, modestia aparte, al entrenador más fuerte de todo Galar. No por nada me llaman el campeón imbatible. La capa está llena de logos corporativos para hacer publicidad. Dijiste que nos darías un Pokémon a Carta de Cadena y a mí. Te dejo elegir a ti primero, que yo ya tengo a Gulu. Yo tengo claro cuál va a ser mi inicial. Como acaba de esperar al ser de tipo agua, Sule es sereno y flexible como el caudal de un río. ¿Eliges a Sule el Pokémon de tipo agua? Sí. ¿Quieres ponerle un mote? No, normalmente al inicial no le suelo poner mote. ¿Qué ganas tengo de poder capturarlos al Kermit? Oh, una barbacoa. ¡Ostras! Esas no son raciones pequeñas, ¿eh? ¡Uy! Han cambiado la música de recuperación. Si no dejáis de combatir y confiáis los unos en los otros, quizás algún día lleguéis a ser rivales dignos del campeón imbatible. No hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes.
Por mí, perfecto. ¿Habrá alguien que diga que no en esta situación? Sí, sería pedir demasiado, ¿no? Que empezar con esto, ¿no? Ya tiene dos Pokémon, pero parece ser que son un poquito menos nivel. Lucha. Tenemos Destructor y Gruñido. Ah, incluso nos ponen los detalles. Para que podamos ver el tipo, la clase, potencia, precisión, una descripción. Está bien. Más que con Destructor. Un tercer golpe debería bastar. ¿Sube de nivel? Efectivamente. Ya sabéis que los iniciales siempre suben de nivel después de la primera pelea. A ver, efectivamente, como me esperaba, sube. Tiene sobre todo ataque especial. ¡Bien! Perfecto, porque ahora nos vamos a enfrentar al Scorbunny. Scorbunny es de tipo fuego. Pistola agua. ¡Oh, oh, oh! Eso no ha sido placaje, eso ha sido patada. Nivel 7. Creo que sobre todo le está subiendo el ataque especial y la velocidad. Bien, más dinerito. Que el dinero hace falta para las compras. Eres la caña, ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competid entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Es cierto, los gimnasios Pokémon. Me parece que para la entrega que tengo yo, es el Pokémon Escudo, lo que hay es un gimnasio fantasma, mientras que en el Espada me parece que era uno de tipo lucha. Así que, ¿quieres participar en el desafío de los gimnasios, el mayor evento de la región de Galar? Antes de nada, tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Ah, ya decía yo, al final tampoco hay un laboratorio. Hay que informar a la familia, ¿no? Que salimos de viaje. La cuestión es, ¿la madre está en su casa o ha vuelto a la nuestra? No tiene pinta de que ha vuelto a la nuestra. Anda, mira. Este debe ser el padre. O el abuelo. Wow, cuántos trofeos. Y medallas. Bueno, vamos a volver a nuestra casita. No me digas que Gulu ha roto la puerta de madera que lleva al bosque. Habrá que ir a salvarlo.
Lo sabía. Hay que ir a rescatarlo. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron las 40. Tenemos que ayudarlo. La única lástima es que todavía no tengo Pokéballs para aprovechar el viaje, pero bueno. ¡Qué bonito! Me gusta la música. Relajada. ¿No veo tres en un Mudbray? Debe ser uno de los nuevos Pokémon. ¿Y este? ¡Sube! ¡Ay, pero mirad qué ardillita, qué mofletes! Segundo, me ha parecido que salía información del Pokémon. Sí que sale información del Pokémon. A ver. Ah, vale. Si lo tenemos atrapado en la Pokédex, seguramente podremos leer sus datos, ¿no? Pero claro, como no tenemos Pokédex. Ah, no, claro. De hecho, no tengo Pokédex. ¿Qué estoy mirando? Solo era nivel 2. Ah, que también puedo ir en plan sigilo. Mola. Uy, ¿qué le dices? Ah, que está para curarnos. Perfecto. Este también es nuevo. Rockide. Rockide. Vale, también es de nivel 2, con dos golpes más lo tenemos. Pues qué lástima, os lo juro. Ojalá tuviéramos la Pokédex y Pokéballs ya para poder ir atrapándolos. Pues mirad, ahora estoy contento de no haber visto los nuevos Pokémon que han sacado. Pues es una sorpresa. Un grito. Uy. Ah, la ardillita. Venga, va, esta voy a utilizar una pistola agua. Bueno, te dice que es eficaz. ¿Puede ser que sea tipo normal tierra? Ah, no, veo que también me sale destructor eficaz. Pues nada, vamos a darle con destructor. Golpe crítico. Ah, vale, si está a nivel 2 nos dan 11 puntos, pero si está a nivel 3 nos dan 19 puntos de experiencia. Vamos, Gulu, yo te salvo. Un momento. ¿No será que ahora nos vamos a encontrar con los legendarios de las portadas? Uy, no veo nada.
Ostras, ¿y este? Es como una especie de punto intermedio, ¿no? Entre los dos legendarios. Oh, qué tensión la música. Si le doy a huir, vamos a poder. Por alguna extraña razón no puedes escapar. Oh. El movimiento no parece tener ningún efecto. Igual es una ilusión. Vamos a probar con uno diferente. Tipo agua. Genera más y más niebla. Carta de cadena, no veo nada, ¿estás bien? Tiene pinta de que este Pokémon se centra en ilusiones. Voy a hacerle el gruñido, que es el único que me queda. ¡Vamos! Ya está, no veo nada. ¡No se ve nada!